coco. Es que he visto que me decían de ese juguito de quimera. ¿Siempre pasa aquí? Sí. ¿Por dónde va? ¿Todos los días o...? No, los sábados. Tomará de coco. ¿El pan flute o flauta de pan? Flauta de pan. Soy otavaleño o tabaleño. Yo soy de nacionalidad saraguro. Si eso queda en otra provincia, en la provincia de Loja, es otra cultura. Somos quichua, sí. Quichua, allá hablamos quichua, aquí también. Pero, sino que yo a mi esposa, ella es de aquí, otavaleña. Entonces nos conocimos en Quito porque ella trabajaba en la Dirección de Educación y yo conformé el grupo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ellos tenían un grupo musical, entonces yo formé parte también de ese grupo. Entonces, para entonces yo ya sabía hacer mis instrumentos y también ya sabía tocar. Entonces vengo de la cultura saraguro. Y bueno, mis hijos nacieron aquí, dos culturas diferentes. Mi esposa tabaleña y yo saraguro. Así es. ¿Tú sientes que la música es de más importante de la cultura de aquí? Claro, la música es parte de nuestra cultura, parte de nuestra vivencia y por supuesto viene desde nuestros antepasados. Ellos celebraban con la música, ya sea un tambor, un pingullo o cualquier instrumento, celebraban por ejemplo la siembra, la cosecha, da tributo al sol, a la madre tierra, a todos se da un tributo o se festeja con la música. Tú tocas, bailas, danzas, haces música porque estás alegre, porque festejas la siembra, la cosecha del maíz, de los productos. Y la vida misma en sí, de lo que tú estás viviendo ahora. Entonces, por eso la música es tan importante y te equilibra tu mente, tu corazón y todo tu cuerpo. La vida en sí. Ahora con esta tecnología
uno se le hace pegado así, se arma, todo esto así, ahora, pero antes, como no había esta pega, no había nada, entonces lo que se hacía es un proceso de amarrado, amarrar, tiene muchas formas de amarrar, inclusive te queda como un decorado, algo bonito, amarrado. A mí me gusta más así, pero el cliente también quiere así, entonces hay que hacer de las dos formas. Abres. Ya. Luego vamos a poner así. Esto. Esto. Ya. Ya. Entonces aquí hay que poner los tapones. Vamos a poner por aquí a todos. Y luego sí va a sonar. Este es un rondador. Rondador. Pero este es muy parecido, pero la particularidad que tiene este es que son el un tubo le acompaña al otro. Una nota diferente, recuerda. Entonces siempre se tiene que tocar dos. Entonces ese es el instrumento que es original ecuatoriano, porque nosotros tenemos varias nacionalidades, varias culturas. Por ejemplo, de Bolivia es la zampoña. Bueno, ahorita no tengo aquí una zampoña. Es la zampoña que se toca con dos doble tubo, son grandes. Del Perú es la quena. Nosotros también tenemos la quena, pero nosotros tenemos en diferentes formas. Por ejemplo, esta es nuestra quena, pero es como una embocadura. Fácil de tocar. Este es nuestro. ¿Y ahí en Saraguro también haces los quenya así? Sí, yo de hecho aprendí ahí. Yo aprendí a hacer los instrumentos. Y ahí fue cuando yo aprendí a hacer mis instrumentos. De hecho, yo tengo hasta una cortadura. Aquí. Eso fue cuando yo cogí una caña. Claro, no había, yo era un niño. Sí. No había llevado un machete, algo, ¿no? Entonces yo lo que hice es doblar la caña, así, y me quedó una cinta, como algo así. Entonces yo que hice es jalé la cinta y me corté aquí. Bueno, pero yo desde muy niño ya yo quería hacer
quería tocar, quería hacer, o sea, eso fue, me nació desde muy pequeño. Y bueno, desde ahí prácticamente yo vivo de los instrumentos. Claro, cuando un tiempo yo estaba en Venezuela, yo, claro, me dediqué a otra cosa, a ser comerciante, igual sé diseñar, sé cortar, sé coser ropa para niños. Pero de ahí aquí en Ecuador siempre hice instrumentos. Sí, hago bombos, hago güiros, hago quenas, zampoñas, rondadores. Y siempre ando buscando a donde sea. La inquietud es ver cañas. Porque hay diferentes tipos de cañas. Primero tomamos una línea aquí, que quede derecho, siempre hay una curvatura, así, y hay que buscarlo la forma esta. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a trabajar. Para los extranjeros, el turista que no sabes la cultura de Ecuador o la Kenia, ¿puedes explicar cómo el origen de Kenia o así? Bueno, siempre en las culturas de Ecuador y en otros países, los sectores indígenas siempre tuvieron un instrumento musical. Por supuesto que anteriormente los instrumentos eran elaborados solamente a oído. No funcionaba con el afinador, pues. Claro, últimamente nosotros ya hacemos con afinador para que se pueda acompañar con otros instrumentos, con un piano, con un violín, con lo que sea. Pero anteriormente lo que hacían es simplemente coger, medir, ya, y ahí, con los dedos, listo, y lo tocaba. Claro, acompañado siempre con un tambor o bombo. Anteriormente, inclusive, las quenas eran hechas de hueso, fémur, de una persona. Y había muchos que, por ejemplo, al ser guerreros, por ejemplo, mi papá era guerrero. Él se muere, yo voy por el fémur y me hago una quena y lo toco, es como tenerla vivo a mi papá a mi lado, o sea, con amor, con cariño. ¿Ya? O sea, por eso es que siempre se usaba hecha en el fémur de una persona. De original. Tenemos fa sostenido, nos falta media nota. Y esto entonces hay que abrirlo más. Igual mi trabajo lo hago para usar, tocar en grupos musicales y también para la venta. Entonces, para la venta también, pero siempre hay que hacerlo afinado porque no quiero que mis instrumentos vayan por el mundo donde no estén bien terminados. Me refiero a la afinación. Hay que hacerlo un instrumento bueno, afinado, en un buen material. Claro, hay otra gente que simplemente lo usa como adorno en la pared y ya. Pero de todas maneras, mi trabajo, por lo menos, siempre me ha gustado hacer instrumento profesional. No me gusta hacer, o sea, comercial, pues. Uno, porque venden barato. Y otro, si alguien lo quiere tocar, ¿qué va a pasar? Va a distorsionar el oído. ¿Por qué? Porque la afinación no está correcta y alguien que va a aprender a tocar mal, porque no está afinado como tiene que ser. Entonces, por eso es que yo prefiero hacer mis instrumentos afinados.
Tenemos la medida. 6 huecos, ¿no? Siempre tratamos de hacer con esto por aquí. Bueno, aquí utilizamos una broca para acelerar el trabajo, pero y si no, hay que hacer con esto. Yo voy a hacer en forma manual un hoyo, en forma manual, ¿no? Sí. Pero también usamos una broca para acelerar el trabajo. Claro. ¿No? Esto, por ejemplo, se hace así. A nosotros, ¿qué debes hacer para conservar nuestras culturas a cualquier parte del mundo? Como todas las culturas en el mundo, se tiene que conservar la tradición, la forma de vida, independientemente de cada cultura, de cada país, de cada pueblo. Porque todos los países tienen una cultura, o existe, mejor dicho, los indígenas en cada pueblo, en cada nación, en cada país, siempre existe una cultura indígena, no indios, indígenas, indi, original, gena, pueblo, ¿ya? Entonces somos indígenas, sea en Asia, sea en África, sea en Norteamérica, en Sudamérica, en todo el mundo existen los indígenas. Por lo tanto, la conservación de cada pueblo, de cada cultura. Cultura es no solamente una vestimenta, no. Idioma, vestimenta, música, danza, formas de comer, políticas de cada pueblo. Eso es una cultura. Y las culturas se deben respetar como tal. Falta limpiar a todos porque esto no puede quedar con escoria. Entonces eso vamos a limpiar.
Está muy bonito. Sí. Mira cuántos animales. ¿Cómo te dice bonita en quichua? Aligo. Aligo.